Good evening, good evening. No mata, pues. Hi, good evening. Good evening, Elena. Good evening. Voy de camino, teacher. Vaya, Elena. Bien, transporta. Usted fue la que me escribió. No, aún no le había escrito, a escribirle iba. Ah, pues me escribió otra persona también lo mismo. Solo Sí, está viendo. pero voy a ir así conectada, escuchando. Va, ok, está bien, Elena. Bueno. Good evening, Elgin. Perdón, buenas noches. No worry, we are in the same. Good evening, Mario, Walter. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Hi. Good evening, Jessica, Jacqueline, Christian. Good evening, guys. Good evening. Good evening. Oh, sorry. Okay, we are gonna wait for your classmates, pero traffic. Today's traffic, Friday's traffic, o tráfico de viernes. Y de repente es el Black Friday. Ah, today is Black Friday. Yeah, that's true. Yeah, today is Black Friday. Yeah. Yeah, that's true. Victoria, good evening. Good evening, teacher. Victor, good evening. Today is Friday, guys. Friday, you know, everybody knows. Everybody knows that today is Friday, you know. And today is the day that we have to finish our section number three.
Ahora tienen que tener terminada esa sección número 3. Si no, el teacher, una vez más, is gonna be your alarm. Si necesitan alarma y peor, mañana tengo ya mi última graduación de noveno. Vicky knows about that. Oh, man, estoy... Yesterday I had one. Ayer tuve una. Yesterday I had one. Estaba así como que freaky. Lo que pasa es que alguien me dio ánimo y dicen que no se me nota cuando ando estresado. Pero no. So even tomorrow I have one. Turn on. Please leave. Okay, guys, remember again that you have to finish your homework today, your section number 3. Okay. Mire, es que he pasado una semana ocupada. Everybody has been, we have had a busy week. Creo que todos hemos tenido una semanita algo ocupada. Pero, that's the life. Así es la vida. O lo prefieren en francés. C'est la vie. Oh. C'est la vie, madame. C'est la vie, monsieur. C'est la vie. So, we have to do it. 4 past 8. Okay, 4 past 8. Okay, we're going to start. Good evening. Welcome again to another day in the paradise. Another day in the paradise, like Mr. Phil Collins says. Oh, being squashed, this is another day for you and me in paradise. English Paradise, welcome to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, given by Inglés Corporativo, sponsored by INSAFOR. Okay? So, today, we have to make a review of the unit number 3. That we have been studying the different topics like WH questions, like what time questions, like in or not question prepositions of time, okay? Prepositions of time. That's for today. Let me see. Yeah, we need a cafecito, please. A cafecito, yeah, a coffee. Okay. Let's gonna see that we what do we have for today. Let me see the screen. Okay, the screen is here. Sorry. Okay. Kurt's English for Work Program, Basic Module Number 1, Vocabulary Practice, Mr. Carlos Alexander Najarro, November 2023. Okay, that's the topic. I mean, what is the topic? Vocabulary Practice. Prepositions of time again. Remember, prepositions of time. This is a newest one. Preposition in time. In, on, at. In, and we have here... Let me see, we're gonna take notes. We have in the morning, by example, in the afternoon, in the summer, in 1980, in the 19th, in 17th century. Okay, look at here, in the Easter holiday. On Monday, on Saturday, on June 3rd, on 1st October 2013, on Christmas Day. So you see, ayer algunos me preguntaban y les dije que Christmas solo va generalmente con on o con at. ¿O no lo dije, señores? Yes? Yes. Okay. Yes. On my birthday, on Tuesday evening. At. Las horas, ¿verdad? At 9 a.m., at 8 o'clock, at 6 p.m., at night, at noon. También se puede decir así, new word, midday, o mediodía, midday.
At Easter. Ah, mire este profesor. At Easter. Y aquí, ¿por qué dice? Aquí vamos a ver dónde dice diferente. In. Porque tiene holiday. In the Easter holiday. Pero si solo decimos at Easter. Y miren acá también. Algunos lo que dicen es que si yo ya digo diga, entonces digo on. Pero si digo solo Christmas, dice at. O sea que no estaba tan tirado a la calle con la teoría. Could be just on and at. ¿Ok? ¿Ah? Pero aquí, ¿por qué son? Ah, porque aquí ya le pongo día. ¿Ah? Se refiere al día exactamente, por eso puede ser. Es on. Y at es más específico. Christmas, que generalmente algunos es solo como, ¿qué? Las 12. ¿Sí? Ahí donde sale uno todavía a darse el abrazo. Las 11, así como faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Something like that. I mean, y usted ya buscando a los vecinos y todo, to give a huge, okay? To give a huge. That's Christmas. Por eso es at Christmas. And on Christmas Day, aquí podríamos decir que son las 12, cuando dan boom, las campanadas. Eso es at Christmas. Y aquí es on Christmas Day, que para nosotros es December 24th, o sea, todo el día. ¿Ok? Ok. Questions or something like that. Good evening, good evening, Alexander. Oh, very good. Vaya, niños, hoy si hago grupos, no me van a estar diciendo, miren, no me hablan, ¿verdad? Porque mucha gente comes on traffic today. Viene en tráfico, a trabajar. Please, take into account. Ok. I don't like this. Ok. Veamos. Dígame una oración en la que tenga que usar cualquiera de las tres preposiciones. Esa es la tarea de hoy. Empecemos con Elgin, que es la que tengo en el Zoom, dice el Bain. Una oración. Ay, voy a ver mis apuntes. That's true, don't worry, do it. I often get up at 7 o'clock. Okay. I often get. I often get up at 7 o'clock. Get up. Sorry, get up. Get up. Get up es la forma de pronunciar. Get up. Get up. Exactly, get up. Okay. That's okay. Thank you, Mario, Antonio, Moreno, Orellana. I am in my house at 8 o'clock. Okay. Solo at, niños. Vaya, pues, what about the others? Yes, Jessica Marcela Velasco. Quiero ver, my birthday is October 9th. Is? Not on October 9th. Ah, okay, very good. It's on October. Hilda Victoria, better known as Vicky. De último, déjeme que yo. Okay. Es que me quedé, o sea, fíjese que se, estoy en la casa de mis papás, entonces el wifi se desconecta. Entonces, allí me quedé trabada y no sé qué es lo que está preguntando, teacher. Okay, that's okay. Franklin. Teacher, perdón. No. Oh, nice. You never forget it, Franklin. Teacher. Hi. I have a question. Tell me. Una oración que tenga que... No escuché bien, teacher. Una oración que tenga cualquiera de las tres preposiciones que estudiamos ayer y que estamos repasando ahorita, Eva. Ok. Frank. When was you born, teacher? That's the question. I was born in April. April? Yeah. So...
No, if you want, I was born on April 18th. Ay, teacher. ¿Qué pasó? Nothing. Thank you very much. Oh, but you got it. So I can say I was born. When is your birthday, teacher? At that time, my birthday is on April 18th. April 18th, yeah. I was born in 1981. Nice teacher, thank you. Okay. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Hello, teacher. I wake up at 8 o'clock. Okay, I wake up at 8 o'clock. Very good. Yes, veamos. Wilmar, can you speak or not, Wilmar? No. Voy todavía de camino, teacher. Okay, that's okay, don't worry. Jacqueline Janet. No. Okay. Glenda Cristina, on the way. I'm on the way. Sí, está. Ah, okay. Buenas noches, teacher. Good evening. Estamos haciendo oraciones, Glenda, usando las preposiciones que aprendimos ayer. In, on, or at. Okay. Do you work in Sunday? On, si no estoy mal, para los días es on, ¿verdad? Do you work on Sunday? On Sunday, yeah, very good. Sunday. Thank you. On Sunday. Yeah. Walter Ulises. Hello, coach. Hello. My birthday is on April 16th. Oh, we are colleagues. Very well. Very well. My birthday is... Birthday. Let's gonna listen. Birthday. Let me see. Se nos ha corrompido de aquella canción. Happy birthday to you. But not the U.S. I'm going to birthday. Okay. Happy birthday to you. Birthday. Oi? Birthday. Okay. Birthday. So, Mario Ernesto Arevalo. No, tampoco. Lina Beatriz me dijo que iba de camino. Eva María Arias. No. Cristian Esaú. Teacher. Ah, okay, Eva. I go to work at night. I work okay. So thank you. We did Franklin. Very good. Okay. I ate at night. Ah, okay. At eight. Oh, wow. Cristian Esaú. No. Problems with. Teacher, le voy a decir la mía.
Vaya. I get up at 5 o'clock. You get up at 5 o'clock. Very good. Mm-hmm. Thank you. Los demás andan, castiga a los profe, andan de shopping. Ah, sí va. Yes. Es viernes, compañera. No, es Blit, es the Black Friday. Entonces castiga. Está lloviendo, teacher. ¿Ah? Está lloviendo. Ya. Yeah. Están haciendo cola todavía para comprar. I mean. No, está lloviendo. Ah, really. Oh, well. Está lloviendo. Oh, so sorry. Ojalá no se vaya a ir la señal, teacher. Va. Okay, I will take into account, Glenda. Henry. Está lloviendo, oferta. Teacher, it's raining now. Yeah. Oh my God. The books are in the school. The books are in the school. Okay, that's okay. Quiero ver. Marlon, can you answer or not? Yes, teacher. Okay. My parents go to the church on Sunday. Ah, okay, go to the church on Sunday. Very good. Very, very good. Okay, I think so that I'm good. Now, attendance time. Let me see attendance time. Okay. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Present. Okay. Cristian Esaú Gutiérrez. Present, teacher. David Eduardo López Ortiz. Ortiz López, sorry. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Very good. Elgin Graciela Trejo. Present, teacher. Eva María Arias. Here, teacher. Okay. Franklin Baltazar Cruz. I'm here, teacher. Okay. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Jeremías Esaú Fernández González. Black Friday. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Very good. Henry Arturo Ochoa. Portillo. Presente. Hilda Victoria. Presente. Very good, Henry. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Okay. Present, teacher. Es que mire, quizás me voy a tener que desconectar mejor del wifi y con el teléfono mejor porque se hace, el, no sé, pero hay algún problema con la señal. Vaya, porque pero me quedo no. Trabado. Victoria, lo que puede hacer por lo menos lo primero es desconectar cámara. Eso le va a dar. Y no sé, va, si están gente conectados a los dispositivos, si se pueden desconectar, así como teléfono, digamos, no sé. Eso va a concentrar más el flujo, Vicky. Ah, oh, okay. Veamos. Jessica Marcela Velasco Sosa. Presente. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeraldo Velasco de Valencia. Present, teacher. Marlon Yuri González Mancía. I am here. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach.
Wilma René Pineda García. Present, teacher. Jacqueline Janet Flores González. Okay. That's okay. Mm-hmm. Okay, good. Uh-huh, right now, let me see. We're going to share the screen. Okay. Yeah, topics of the unit. During this unit, this week, we have studied three topics, WH questions, what time questions, and prepositions of time. Okay, WH questions, what time questions, and prepositions of time. Okay, that has been our topic. Okay, I don't know, do you have any question about any of these three topics? ¿Preguntas acerca de estos tres temas que vimos? That we have studied? No, teacher. No, no question. No questions, okay. Teacher, I have a question. Tell me. Can you repeat when you use on and in and at, for example, on Christmas Day? I was explaining, Franklin. For example, at Christmas. I was explaining that on Christmas Day, it is about the whole day. When is the Christmas Day, Franklin? On December 24th? Exactly. And when is Christmas, Franklin? When is Christmas? What is the difference between Christmas Day and Christmas? I was explaining that the difference is because Christmas is a specific time. Christmas is solo las 12 de la noche. Yo estaba explicando que es cuando todo mundo sale corriendo a dar los abrazos. And you sound the song, faltan 5 para las 12. It's something like that. Obviously, that's about the New Year's, but it's the same with the Christmas. Christmas son solo las 12 de la noche, the 12 o'clock. Entonces, por eso es at Christmas. Porque solo es ese momento. Y Christmas Day is a day that is, you said that is December 24th. Okay, December 24th. That's the difference. Franklin, I don't know if you got it. Everybody has a different question or the same question, I don't know. Are you clear, Franklin, or not? I got it, teacher. Okay, very good. What about... Thank you very much. No, you're welcome. Very good if you do that kind of questions because maybe everybody will learn. Does anybody have any other question? Does anybody have any other question? No, girl, no, boys, no, girls. What, WH questions? Okay, so, we're gonna go here. We are gonna go to the key points of every topic. The first topic that we studied is about WH questions, okay. I think so that you remember this slide when I was talking about who. Let me see, we're gonna take note. Sorry, because my mouse today, I leave my mouse in another place, that's why. Who,
what who means person, okay? Who means person, okay? Who means person, sorry, let me see again. Okay, where means place, why means reason, when means time, what means object, idea, or action. Profe. Hi. Esto no lo habíamos visto ya. ¿Cómo no? No. De hecho, ¿quién es el que hizo la pregunta? Mario. ¿Qué? Mario Moreno. No, de hecho, Mario, sí, y por eso es que el tema, Mario, permítame, veamos, por eso es que es, oh my God, what I did. Sorry. De hecho, that's why is vocabulary practice, o sea, es práctica de los temas que se han visto durante la semana, Mario. De hecho, es la misma lámina. That's why I was explaining, I mean, each of them. Like who, I mean, like where, like why, like when. I mean, that's why. I mean, we are just reviewing these topics. Solo estamos ya revisando para que hagan la tarea esta semana, Mario. De hecho, los láminas, por eso es que... Solo estoy dando un refresh. I mean, I just give a refresh. Okay. What time, that means time. How, that means manner. And how old, that means age. And you have examples. Who's that man? That's Peter. Where do you live? In London. Oh, I live in London. Where? Why are you here? Está because I need you. Porque te necesito. Porque estás aquí. Because I need you. When do you study? At night. What do you eat for breakfast? Cereals. What time do you finish work? At 6. How are you? I'm fine. And how old is your sister? She is 27, okay? So, that is the topic that we see about WH question. Oh, again, if you could see, remember the structure, and almost all WH question, almost all, they have the structure. They have first WH questions, do or does. No, no. ¿Cuántos puntos? Exactamente, 90 con 40. No, well, I got it. 80. Todavía tengo que ponerle. Se la vida porque. Imagínese que un... Yo acabado, Cirito, y me está pidiendo más pista. Es un culo el teléfono. Mario. Ok. I did. So we have WH question. We have, in this case, verb to be as an auxiliary after subject. In this case, why do we don't need verb? Because we have this auxiliary. Like here, how are you? Cuando usamos el to be casi, no siempre, pero casi no usamos otro verbo después, porque la pregunta es, por ejemplo, how is your mom? Por ejemplo, ¿cómo está tu mamá? How is your mom? O how is your father? Okay, ¿cómo está tu papá? How is your father? Because how, tenemos auxiliary, verb to be. In this case, could be subject that can be a pronoun also. And after we have complement. But when we have do, we have what? Do you eat? We have WH question, we have do or does, we have subject, and we have verb, and after we have complement. Questions here, guys? No question. No questions. No question. Okay. Bye. En todos lados empieza a llover. So sorry. After we studied questions with what time, okay? And remember that question with what time, we have the first one, what time, oh, sorry.
Let me see, take notes. We have what time, the famous question is what time is it? But after we have what time does, so we have what time, after we have does, and after subject and after verb. Always you are going to have that kind of structure. Casi siempre con esa, las, casi siempre. Y oigan bien la expresión. Almost always, casi siempre, you are going to have this kind of structure. Siempre casi vamos a tener esta clase de estructura. Primero, what time, after do or does, after subject, and after verb. Okay? So, how we answer, it depends of us, no? Aquí, por ejemplo, what time does the star meeting? Puede ser, it start at 11 o'clock, o solo puedo contestar at 11 o'clock. Y aquí, at about, que expliqué que at about es como cerca de, y aquí puede ser alrededor o entre, más o menos. Ok. That's it, what time. And after the topic that we studied today, oh no, yesterday, sorry, but we are reviewing a little bit today, is in, on, and at. Remember that in is the most general, on is specific, and at is very, very specific. That's why. Lo pueden ver de esta manera. Una forma de aprenderlo sería, ¿qué es más específico? ¿El día o el mes? ¿Qué es más específico? El día. El día. Ah, entonces por eso usamos on. Wait, just... Sorry. Entonces, ahora, entre día y hora, ¿qué es más específico o muy específico? Ajá. Hora. Ah, pues entonces a eso vamos. Supóngase que primero hablamos de mes, que es lo general, y luego hablamos de día y luego hablamos de hora. Así de sencillo. Ese, that's the point, I mean, to understand. Questions? Questions? No questions. No questions. Nobody says, I mean, what about the others? No questions? No question. No questions. Also, sorry, if you don't have questions, let's go to the... Vámonos al chat. Y empecemos a escribir por lo menos una oración, y no solo usemos el at, tratemos de usar otras. Por favor. On or at, o podemos escribir preguntas con what time o WH question, cualquiera, ¿ok? Si puede incluir las tres, mejor todavía. Yes, teacher. Thank you, teacher. We're going to start. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, teacher. Excellent. Thank you. Excellent. I start English class in November. Exactly. I am in my work. I will arrive at midnight. Oh, so sorry. Very good. ¿Está bien la mía, profe? Yeah. I'm in my work. Estoy en mi trabajo. I will arrive at midnight. Sí, llegaré en la medianoche. Very good.
What time do you leave? Do you leave to? What time do you leave to? Four no es algo que le llame, es to. What time do you leave to work? Do you work, Marisol? ¿Qué pasó, Marisol? Do you work? Exactly, Marisol. You got it. Yours. So sorry, teacher. Don't worry, Marisol. It happens to everybody. I don't have mouse right now. No tengo el mouse. Me está costando. Por eso no se las corrijo así. I do my homework at 11. Volvemos. ¿Quién fue la de eso? Quiero ver. Si... I do my... Walter Ulises. I do my homework at 11. Ajá. At 9. Dos veces tendría que poner. ¿Por qué dos veces? Es que antes del 11 he puesto at, por eso le he dicho dos veces. Ah, yes, sí, no importa. No puede ser monotonía, pero sí. Es at 11 at night. Sí, ¿por qué? ¿Qué dice la regla? Para momentos específicos. Ajá, por eso. No, pero en este caso... de las dos palabras, at 11 y at night, y es un momento específico, a las 11 de la noche. I go to the gym in the morning, perfecto. Do you work on Monday? I take lunch at 12 o'clock, yeah. David, welcome, David. Perdón, teacher, okay, don't worry. Ajá, sí. Ajá, what about the others? ¿Qué hay de los otros niños que no han escrito? My mother was born in, muy bien, Vicky, 1962. Yeah, 1962. I graduated in 2020. Oh, okay. See, I graduated. I graduated in 2020. What did you do at noon? Yeah, pues ya lo veo que pues en inglés me están usando otras estructuras, pero está bien, Glenda. What did you do at noon? She just missing the question mark. What time is the party at? Ah, esa me gusta, Esaú. ¿A qué hora es la fiesta? Friday is the party at 8. Bárbara, Eva María contestándole. Friday is the party at 8:30 at night. Very good. Sí, sería raro que una fiesta comenzara desde las 8:30 de la mañana, pero es que a veces, niños, ustedes quieren identificar, yo los entiendo, pero como les digo, hay cosas bien lógicas. ¿Y como qué, profesor? Por ejemplo, si yo le dijera, what time do you have breakfast? Y usted me dice, I have breakfast at 6, ¿qué voy a entender yo? Que usted cree que yo entendería, ah, este come a las 6 de la tarde. ¿Verdad que no? ¿Qué That es incorrect. ¿Ah? That answer is incorrect, teacher. ¿Cuál? I ate. ¿No? I ate. Ajá. Uh-huh. ¿At? No, pero at. Es I have breakfast at 8. Ah, okay. Ajá, entonces lo que le digo, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dicta a mí la lógica? ¿Qué es en la mañana o qué es en la noche? ¿Usted qué pensaría? En la mañana. Good morning. Ah, por eso le digo que, o sea, en algunas cosas, no en todo, pero en algunas cosas también requiere esa lógica, ¿verdad?
no tengo que decir at 8 in the morning porque se sobreentiende. Es lo mismo que si usted me dijera, what time do you have lunch? ¿A qué horas almuerza, por ejemplo? I'm gonna say at 12 o'clock. Usted piensa, digamos, alguien piensa, quizás este almuerza a las 12 de la medianoche. Qué raro. No, ¿verdad? I mean, the logic is that you have lunch at 12 o'clock. Ok, que toma el almuerzo a las 12 del mediodía. That's why, I mean, algunas cosas, cuando usted me dice, mire, quiero poner PM or AM or in the morning, algunas cosas, no todos. Por ejemplo, si usted me dice, what time do you answer your email? ¿A qué horas contestas tu correo? So, in that way, I can tell you at 8 in the morning, ok, 8 de la mañana. Porque ahí sí ya tengo que distinguir. Pero hay cosas, por ejemplo, supongamos que no es en todos los casos, pero si usted, la mayoría trabajamos en el día y yo le pregunto, what time do you go to bed? Y usted me dice, at 8 o'clock, ¿qué le entendería yo? 8 de la noche. Exactly. That's why in some cases you have to look for the logic things. Tenemos que buscar algunas cosas, la lógica. ¿Ok? You got it? She lives in El Salvador. Very good. Elena Beatriz, solo que ahí ya me están yendo a otras cosas. En la próxima semana veremos ya estas mismas preposiciones, solo que en este caso they are preposition of place. Aquí estamos viendo solo the time, ¿ok? Mom makes pupusas at 5. Ya ve, en este caso ya no necesito ponerle night, en todo caso, porque no es night. 5 todavía son afternoon, o si es in the 5, es in the morning, o sea, podría ser como 5 en la mañana. ¿Ok? Ok. Any other question, guys? No question. No questions. Bueno, vamos a mandarlos varias veces a los grupos, los voy a ir sacando, tengo como unos 10 enlaces para que hagan hoy, así es que there are a lot of work to do. No, mentiras, no son 10 enlaces. Solo 6. Son más de 10. Son solo 6 que han seguido. Pero sí, pero por ahí tengo algunos otros. Y trato de que no sean los mismos para que, I mean, you won't get bored. Hay algunos ahí en salas, niños. Ah, por cierto, Mario Antonio Moreno. Diga. Today is your day. It's your big day. Can you repeat that? Today is your day. It's your big day. Yo gané. Yes. I won. Yeah. Win. I won. Mario, you are... I am the winner. Yeah, you are the champion, my friend. Dun, dun, dun. No, pues ya voy a preparar las preguntas. The next one. No time for losers. No, come on. You are the champion of the world. That's it. Okay. A ver, hay algunos que todavía vienen de camino. Proponen que creemos un poquito más grandes las salas porque a veces solo están dos y ahí están. Miren, no hay nadie. Proponen que hoy por lo menos creemos un poquito más grandes las salas. Yes or not? Yes, teacher. Bye. Yes. Si no, después la vuelvo a crear más pequeña ya cuando estemos todos ahí, pero es que algunos están acá, pero están de oyentes, ¿ok? Ok. Vamos, entonces, ahí está. Y we go for the chat of WhatsApp, and we go for the first
first link. Wait. No sé si es por no se escucha, profe. No, no estaba hablando, Mario. Estaba solo ingresando. Estaba viendo que Cristian quizás por la lluvia no se lo oye bien. Sí, quiero ver. It's Henry, Franklin, Mario, Yurtocayo, and Victor here. Sí, Mario, dice que está lloviendo. Yeah. ¿Qué? Veamos. Y pues son bastante. Y pues son bastante. Mm, sí. Para que no sea. Para que no sea. Para que aprenda, para que aprenda mucho vocal, much vocal. No. Ninguno de ellos tratamos de averiguar que es por esto, pues, así es. Y que se oye que es una película. ¿Quién está viendo? ¿Quién está viendo? Watch the movie. What movie is it? Ya, ya le bajaron volumen. Sí. No, de momento es preciso, entonces es at. Ah. Hola, at the morning. Perdón. ¿Cómo at the morning? No, the moment. Yeah. Yeah. At the moment. Yeah. Sorry. Don't worry. Teacher. ¿Quiere que mueva su otra parte para acá? No, así estoy bien. No, ahorita estoy... muevo su otra parte para acá. Okay. Algo me hace falta, teacher. I know. Ah, ahí está su otra parte ya. You are complete, teacher. So you are complete right now. Yeah, the other Franklin. Hello, other Franklin. How are you today? Hello, teacher. I'm fine. Don't worry, Alexander Castro. We know about it. Háganlo solito y discutan sin estar compartiendo pantalla, niños. Sorry, teacher. Profe, hi. La primera parte donde está una niña, esa no se va a contestar. Don't let me check. Hay una niña y hay como un cuadrito. Solo son como ejemplos, no sé. Ah, yeah, they are examples. I mean, they are, how do you use at, in, and on? They are explanations. Es explicación, Mario. Ah, okay. Gracias. Don't worry. Pedro dice, at precise time, in months, years, centuries, and long periods on. Se usa en days and
En citas o algo así. No, es fechas. Fechas, en serio. Y también es cita, Marisol, pero para eso que nos ocupa es fechas, ¿ok? Es que yo sabía que date era como una cita. No, es que date es cita, exacto. Pero... cita romántica. Es, no, de hecho que es así, pero para el caso que nos ocupa, Marisol, se refiere a fechas. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, y la dos, la tú es I'm meeting my friend on, mi amiga on, because it's Tuesday, it's on, come on. Okay. Come on. Está especificando día, ¿verdad? Sí. Vaya, la tres, living, constant, seven, dice, este es la 3 es in, porque dice the train leaves in half past, como 7, bueno, aquí sería at, quizás, at the morning, en la segunda de la tercera. Ay, en la 2 le había puesto at. Después sería dime, ¿por qué te falta calcinar los perros? It's gonna rain. It's okay, teacher. What? Number three. The train leaves. Ah, no. Que las califique la página. Ya le quieren sacar ya 10 ustedes. Come on. It's a joke. It's a yoke. Very good. It's a yoke. Okay. Number three. Number four. Recording in progress. Question. Tell me. Hay una de las oraciones. The number five. Que sale the question, no, the weekend. Ah. The weekend. So, I mean, the page is gonna grade you. La página la va a calificar, hombre. A veces dependiendo también aquí de quién haya hecho la página, es que le va a calificar. Eso es lo que usted dijo. Exacto. Ayer, es cierto. O lo que solo pueden ser dos correctas, o on o at, generalmente. Sí, no, de verdad. Es decir, le digo algo así. Si usted le hablara a un gringo con at the weekend, posiblemente lo corrija y le diga it's on the weekend. Pero viceversa, si le hablara quizás a un británico con on the weekend, le va a decir it's at the weekend. On the weekend, vaya. We have a special Christmas. At Christmas. Nada que ver. Preposition of time, at, in, on. First, at. No sé cómo dice eso, teacher. How do you say precise? You are in mute, teacher. Precise. Yeah. Precise time. Yeah. But let me check. Vamos a oír alabanza, profesores. Precise. No está tan así el teacher. You are complete. Thank you. What I said, I'm here. In the... Así no se lo va a calificar la página, niños. Recuérdense que esa es una página autocalificable.
Sí, ah, ¿verdad? Sí, se puede editar. ¿Ah? Se puede editar. Sí, pero me refiero que cuando lo hacen en el enlace, de una sola vez les va a dar la nota y les va a decir cuáles están malas. Ah, sí, sí. Bueno, allá ustedes si quieren hacerlo a la antigüita. Yo tengo dos dispositivos, Ticho. Ah, vaya. Pues. Ajá. Traten de cuando, ¿qué dije? Cuando yo venga, what I said. Quitar la pantalla. Exactly. Thank you. Ahorita la quitamos, Ticho. Lo siento. Sorry, no, no se preocupe. Generalmente, de hecho, son publicaciones libres, y le digo. Pero para evitarnos cualquier cosa, better. I mean, son publicaciones libres. Pero para evitarnos cualquier cosa, preferimos no. Ah, okay, ok, teacher. Vaya, me voy. Cuando yo diga I'm leaving, puede seguir, ok. Vaya, profesor. I'm leaving. Yes, I'm leaving. Sí, creo que, pero. What? Winter es. Es estación, va. Pero es yeah. Parte de la estación, va. Ya, yeah, it's a season. Entonces, sería. In. At night. No, in. Está dando un año. ¿Cuál dice? La número 12. ¿Cuál? Ajá, la número 12. Ah, sí, sí. Number 4, in. Number 5, I usually phone my friends. The weekend, I don't remember this. Teacher. Hi. Help me, teacher. So? I usually phone my friends the weekend. Could be on or at. You have to choose. Las dos son buenas, ya expliqué. En on the weekend, app. Teacher. Number 5. Hello. Quité la pantalla. Ustedes no están compartiendo. Ahorita me marcho, me voy a quedar en otra sala. Don't worry. No, no estamos compartiendo nada, profe. Nada de cierto. So what? Estoy en el año 19. No sé. A la edad de 19. O sea, está especificando una edad. Pues sería in entonces. Sí. Porque está especificando una como una edad, ¿vea? Uh-huh. Sí, vale. Bueno. Police usuality dice. El policía usualmente trabaja de noche. Naiva. Usually es usualmente. Yeah, but it's usually. Sí. Usually. No, no at es usually, night. Es usually. Usually. Exactly. Police. Usually. Trabaja de noche. At night. Entonces sería Inma. No, at. Ah, sí, va, porque está especificando. Creo que la segunda sería también, va. Porque está especificando que
Porque es hora. Ajá. La de la fiesta de cumpleaños, dice va. Yo solamente hago mi fiesta. Mi fiesta y el cumpleaños. Ahí cuál sería. A ver, el cuadrito tal vez tiene algo de eso. On. Le ponemos on. Pongámosle. Sí, yo digo que eso porque si fuera específicamente con fecha y sería, digo yo, porque sería más como el orden que dijo él, va primero, ¿qué es primero? Primero mes, después este día y por último como el momento, va. De año nuevo. No, ese es at. Esperen, esperen. On. Es on. Yes. Es que creo que es at, fíjense, porque creo que especifica hasta la noche. Porque es diferente cuando es el día, porque puede ser a cualquier hora, pero la noche es más específica. Ahí dice, Michelle. Hi. En el 21 dice, oh, ella va a Londres en la noche de Año Nuevo. Yo creo que she was in London. Ajá. At Noche Vieja es at. Could be. La página le va a decir, yo sé, pero no. Yo le puse on. No sea malo, teacher. Yo le puse on. No puse at. Vaya, bien, así esa discusión y ya después a ver a quién le sale bien. Long time. Sí. At lunchtime. Lunchtime. At. Y otra vez ya se fue la mitad de Franklin. Ah, se me descargó la laptop, teacher. Ah. Vamos a ver, dijo el ciego. Okay, teacher. Hi. No, number five, I have doubt because I don't understand. I usually found my friends. My usually found my friends. Uh-huh. At. Yeah, I explained to you also the same with Christmas. Can be at or on. La forma americana es on. Number five, teacher. Yes, y ahí estoy. I usually phone my friends. At the weekend. La forma americana es on. La forma británica es at. Usted póngale on, que es la que quiero que aprendan. Igual okay, si le sale mala, no va a decir, ah, mire, me sale mala. Porque puede ser de que el que la hizo sea británico, la página, y va a pedir que sea at. Entonces, la 7 la voy a corregir también. Porque I usually bring my... No, pero ¿por qué la 7? A la 7 dejé at. En la 7. ¿Qué dice la 7? I usually brush my teeth. Pero ahí no hay problema. At the evening. Ah, sí, sorry. Ahí no hay problema. Okay, thank you very much. You're welcome. You are complete. Nah, come on. I'm learning. I'm still learning.
No. Oye, yes, Otto, Mr. Toño. No, but that's okay. You are working very well. Don't worry. Okay, that's okay. Okay, perfect. Autumn is otoño. Se me olvidan unas palabras. Don't worry. On in this. Sería on. On. Días Fernando. In. In. Friday. In también va. On Friday, on. In sería en 1999. Sí. Christmas dijimos que era atpa. La forma americana es on. Ah, pero en el otro dice Christmas Day, día de día. Pero aquí estás especificando, teacher. Sí, cuando dice Christmas Day, sí, también. Entonces sería at. Sería on. On. Cuando es solo Christmas, generalmente es at. Ah, pues ahí está muy bien. Pues en Christmas Day es on. Saturday night. Sábado en la noche. Yeah, Saturday night. Fever of Saturday night, yeah. Fiebre de sábado en la noche, yeah. On, entonces. Puro BG. Sí, pas. ¿Qué significa pas? What? Pas. Pas. El pasado. Di pas. Ah, el pasado. Yeah, past. Ahí sería ahí. Sería at. No, in, porque así como él dijo en los 90, y ellos ya pasaron, él lo puso en in. No me recuerdo qué dijo él, qué significaba. ¿Qué significa Aston, teacher? ¿El qué? No me acuerdo que usted lo mencionó. ¿El qué? Otoño. Otoño. Ah, otoño. In, entonces. In. Tuesday on. On. The weekend. Bueno, in. Y solo tres habemos. ¿Cuántos habemos aquí? Cinco. Onda. The weekend. Somos on. Creo que somos cinco en el grupo. Diner time. Diner time. At. The weekend era in the weekend. Walter está ahí. O sea, Jacqueline hace tiene problemas con el audio. Walter está ahí. Ah, perdón. Ah. Vamos en la 12, niño. Ah, dinner time. Sería at. At. Digo yo, no sé, at dinner time. At. El 23. Bedtime, el tiempo de ir a la cama. Ahí, dependiendo. At. Aunque casi no es una hora específica. Unos pocos días. La 24. Ah, esa es la última, pero yo estoy en la 23. Ah, la 23 es at. At. Okay. A pocos días. A pocos días. No, es unos pocos in, días. Tienen razón. In. Hoy sí va. Hoy sí, finish.
Vamos, bueno. Solo voy viendo que me voy sacando. I'm here. Oh. ¿Qué pasó? No sé, pero esa no, no tiene calificación. Teacher, 0 de 10, ¿cómo es posible? Pero no están marcadas. Igual nos tardamos mucho, ¿qué pasó? Puede ser que ya no les cargó. Qué feo esta página. Teacher, no puede ser. No, porque nunca nos había pasado eso. Y a todos nos ha dado igual. Cabal, dije, yo solo veo como sacando un gran cero. No, pero salieran en color rojo si nos hubiéramos equivocado. En todas, ma. Sí. No, pero no nos podemos equivocar en todas. Quizás el tiempo se les corrió y digamos se yo cayó. Creo que el tiempo. Ajá. Ahorita lo hace. Tiempo para... Abramos el otro link pues, para... No se ría del mal ajeno, teacher. No, yo de hecho a mí me pasó también, la tenía abierta y después no quería cargar ni para escribir. Lo que voy a hacer es que le voy a dar print screen y le voy a guardar la imagen. Eso. Exacto. Para volverlo a hacer. Ahí voy a abrir el otro link. Démoslo pues. Vamos al equipo. Quiero ver. Esa fue la. Esta. Yo voy a salir de dudas para mientras hago yo este para ver si no nos equivocamos. Okay. La voy a repetir. Okay. Estas solo son 12 preguntas. El de who, what, when, where, why, ¿verdad? Ajá. Okay. Who is she? La primera va. Who is she? She is my teacher. Yo confundo who con how. Ajá, es cierto. Yo los confundo, no sé. Este creo que es WHO. El primero. Espérame, lo tengo anotado, ¿verdad? Voy a hacer otro gran cero. Oh. WHO. Sí. ¿Cómo es? Ajá, ¿cómo es HOW? ¿Cómo? Entonces no, es teacher. Hi. Our parents will be back in an hour. That is correct. In. Number 14. Number 14. Our parents will be back. I don't remember. Believe it or not, I don't remember right now. Why did you why? Teacher. Hi. Number 19. Sarah goes to the gym. Uh-huh. On isn't correct because yeah. Saturdays. No, but even Saturdays because it's day. Even it doesn't mean if it's Saturday or Saturdays. Plural or singular on. Yeah, on. Yeah. Okay. Thank you. So it's on.
Number 21, she was in London on New Year's Eve. I'm complete too. I seen by Carlos. When you finish, take a picture. Take an screenshot, porque a veces la página de tanto tiempo se cae y puede ser okay. Que lo descargue. Ok. Eight minutes to go out. Take a capture. Tomen una captura de eso porque si no, posiblemente se les caiga la página y después no vaya a ser que no les carguen, no les queda dar la nota. Ok. Ok, profe. Continue, I'm leaving. Cuando terminen, tomen captura de la página, no vaya a ser que se les caiga. Ya, se la vamos a compartir, teacher. No, 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 o sea, tomen captura para ustedes porque no es el que digan qué hice, o sea, digamos, no guarde el trabajo porque okay. Se han tardado, algunos hemos tardado tanto que... Ajá. Que digamos que después la página ya no quiere cargar, pues como que no reconoce. Mire, a mí me pasó, me salió 0 de 10 usted. Es posible que cuando, por eso sea. Sí, porque, cuando vi arriba estaba como en español, no sé cómo estaba. También, could be that one. Y cuando lo quise cambiar, cuando lo cambié a inglés, ya se me había borrado todo. Exacto. Y está demasiado largo para ver. Hay que me pase al otro link. No, está bueno. Este es lo. Sí, pero ya dije cómo va a ser, aunque sea unas cuantas de estas buenas. Sí. Vaya, hoy sí ya estoy en el second exercise. Ok. De investigación. La primera creo que es who is she. Ajá. Yo decía que who. Ah, eso. La segunda es what. Sí. Pero cuando dice who is she, es la WHI va. No. No. Sí, WHO, porque es de persona. ¿Quién es ella? La tercera es where are they? Porque dice they are in the school. ¿Dónde están ellos? Ajá, ¿dónde están ellos? A ver. La cuatro es... Está es ella, va. No, él. Ay, Walter, ahí sería why o who. En la 4 es why. Vea que es sí, una pregunta. Why. Porque le dice, ¿por qué estás triste? Ay, why. Y sería, la respuesta es la de nosotros. Porque fallamos en el quiz, en el anterior.
Is the no, job. No. When, creo que es la cinco, va. ¿Cuándo? ¿Cuándo, sí, ¿cuándo es Navidad? Esta es. Ajá, cabal. Eso pregunta. No, pero es it. Porque what? Uy, me trabó este lado. Ah, no, no me. What? La 7, 8, 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 8
Hello, hello. Hello, hello. Ya olvidé, teacher, estaba con una lluvia. I know, Christian. Don't worry. Okay. Hi. Soy yo, mando dos veces el mismo link. Déjeme revisar. A veces you can distinguish en los números. Ah, sí, mandé dos veces el mismo, tiene toda la razón. Okay. Sí, ya vi, el número me dice a mí. Ajá, okay. Tres, bye. Pero no, y ya había hecho ese. No, mira, pues no, ahorita. Sí, es cierto. Bueno, aquí estamos entonces con este. Sería el último ya ahorita que les envío y después pasamos a otra cosa. You're right, Mario, you're right. Gracias, profe. Par de la niña morenita que está pintando. Ah, donde la, tiene la letra A. Ajá. La otra que está feliz. Yo la 11 le puse. Ah. Y la otra es de hora, va. El del relojito es de la hora, va. Sí, es la 2. Y al la 2. What kind of tree? I am complete, teacher. Did I do the attendance the second time? ¿Ya hice la lista la segunda vez? No. Okay. Not sure. Okay, thank you for letting me. I want to be pretty sure about. So, yes, I'm doing right now. Okay.
Okay. Wait, guys. Oh, where is it? Okay. Alejandro Lizeth Ramírez Palacios. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. I'm your teacher. Okay, David Eduardo Ortiz López. Present the teacher. Elena Beatriz Rivera Mendoza. Present. I'm here. Eldin Graciela Trejo. Present teacher. Eva María Rivas. Eva María Arias, perdón. Sorry. Your teacher. Franklin Baltasar Cruz. I'm sleeping. Eva María Díaz es la que levanta pesa. Freddy Leonel Enrique Asensio. Jeremías Esaú Fernández González. Present teacher. Brenda Cristina Rivas. Present teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present teacher. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present teacher. Yogas Alexander Castro. Present teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. I am here, teacher. Marlon Yuri González Mancía. I am here. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Walter. Present, teacher. Ah, okay, good. Present, Walter Ulises coach. Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilma René Pineda García. Present, teacher. Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Very good. Sick. Now we are going to work on our manual, okay? Wait. We are going to work on page 37 and 38. Take notes. Repito, 37 and 38, okay? That's going to work on page 37 and 38. In 37, we are going to work on page, on exercise number 2. And in 37, exercise number 4. Okay? Yes, teacher. Thank you. We got it. Yes, teacher. Thank you. We got it. We got it. We understand you. We understand you, teacher. Thank you. We know what we have to do. Okay, I repeat it again. We have to work on this page, page 37. Van a crear las preguntas and you have to give answers. Y en page 38, van a hacer a sus compañeros, los van a entrevistar qué hacen in the morning, in the afternoon, in the evening, okay? Okay. Thank you, Elgin. Thank you, everybody who answered. No me aparece para reunirme, teacher. Ah, permítame, Cuba. Permítame.
archivo. El archivo que mandó al, al grupo, ¿verdad, profe? El del libro. Sí. Yes, el manual. Ah, dale. Bueno, te lo voy a buscar. Pero el teacher ha dicho que no podemos compartir. Pero el manual sí. El manual lo puede poner contado todas las veces que quiera. Va, espera, manual, lo voy a buscar ahorita. Espérame, espérame. Where did you work? Sí, ¿verdad? Yes. What do they do? Dijo que íbamos a ver qué hacíamos en de hacer preguntas y responder. Ajá. Ahí vamos a ver. Here, want. A ver. La primera, what do you do at your job? Podría ser. Yes, what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon in your work? I mean. Yeah. What's your last name? Thank you, teacher. You're welcome. What's your last name también? What do you do? I first I wake up at 5 a.m. After I get up at 5:30 at 5:30 and after I brush my teeth, I take a shower. No, page number 37 and 38. Arriba. Esa, ejercicio 4, ejercicio este 4 y la otra, la anterior. 37 y 38, quizás. Ajá. Crear preguntas. Ajá, es que creo que varía en el archivo suyo y en el de nosotros. No, pero esa es la 37 y la 38. 37 and 38. Ah, ok. What do you do? Sería, when do you run in the morning?
So, when do you run? Nada más. ¿Cuándo corres? No importa la hora. When do you run? When do okay, you esa do? Pregunta mejor hagámosla. When do you do exercise? ¿Cuándo haces ejercicio? Ajá, también. Y la, creo que no es, I mean, en el caso de no es do run, es, run es correr, pero para preguntar de hacer eso, creo que es como algo así, do jogging. Ajá, es como trote o caminado. I mean, no es así, when do you run, es como when do you do jogging o when do you do exercise. ¿Cómo se escribe exercise? Disculpe. E-X-E-R-C-I-S-E. Exercise. Oh, gracias. You're welcome. What is your house like? Where are going? When es como, ajá. Teacher. Hi. What do you do in Christmas Day? I eat turkey. I spend time with my family. I turkey. Go to the supermarket. Yeah, turkey. Really? Yeah, why not? I know. No, really. I mean, a long time ago, I mean, right now it's very hard to know who cooks turkey. Yeah, turkey. Because everybody cooks. What? Chompi pollo, they call. But I like turkey. I have a known grandma. Turkey food. Yeah, turkey food. You have a cook, teacher. That day you have cook. If I cook, no, I mean, sometimes I cook. I prepare the dessert. Okay. Dessert. I mean, no dessert. That's it. Dessert. Dessert. Yeah. That day, teacher. 24. Yeah. But what do you do? I mean, I spend time with my family. I go to the supermarket. I mean, if I have time. And watch TV. I watch movies. I like Home Alone 1 and 2. I love that movies.
Hey, you are complete, teacher. I like that. Come on. Have you seen Home Alone? I love that movie. Home Alone. Oof. Yeah. Home Alone 1 and 2. What your favorite movie? Action? I mean, it depends of the gender. One of my favorite movie is in, I mean, how do you call the genre? It's like sci-fi. Sci-fi. And it's The Island. Sci-fi. Yeah, sci-fi. That is science fiction. Series? Science fiction. Science fiction. And I like that movie. The Island, you have to see. You have to watch it. The Island. The Island. The... I remember... With Leonardo DiCaprio, no. No. No, that's, I mean, you think in, that is the, how do you call that, the name of this, the one that you are thinking is in, no, it's The Island, is the one that you are thinking is, how do you say, I mean, it's Tom Hanks, you are thinking. Ah, oh, yes, teacher, Tom no, Hanks. With the ball, no, in my case, it's The Island. The Island, it's a sci-fi. I mean, I love that movie. It's a kind of action and something like that, but it's sci-fi. It's mostly sci-fi. Mm. They make clones. I mean, Jessica Alba, I think so that Jessica Alba, yeah. Oh, you have to watch God. It. I know, teacher. I am seeing the trailer. The Island. Yes, The Island. Oh my God. Yeah, The Island. I love that movie. Jessica Alba. Yeah. Her eyes, her mouth, her face. Oh my God. I like that movie, teacher. That is from, yeah, Jessica Alba is. And it's 2005 is the movie. Yes. 2005, the Island. I love that movie. 18 years ago. Yeah, but I lie because I mean they are running. I mean it has action. I mean it has everything. You have to watch it. Have you watched that movie? Yes, teacher. Do you remember? Evan McGregor in his, no, it's not Jessica Alba, it's Scarlett Johansson. It's the girl is. It's Scarlett Johansson. So that goes down. You push me. I got where Duncan should be. Sorry, teacher. I know that they are sweet dreams, and I'm out there. I know that they are sweet dreams, but you cannot play. No pueden. La música es una de las que más derechos de autor tienes. Por eso a veces. Aquí podemos ahí. No, realmente así va, pero por eso les aviso. Por eso de que. Pero sí, ya quieren o ya se aburrieron de Close Your Eyes o quieren Sweet Dreams. Yeah, that's it. How's the dreams? Frank. Frank, is Scarlett Johansson. Scarlett Johansson and Evan. Scarlett Johansson. Yeah. You have to watch that. That is one of my love favorite. Scarlett Johansson. Huh? Love that girl. Yes. I love Scarlett Johansson. Yeah. Scarlett Johansson, yeah.
and Evan McGregor, The Island, the movie. Nice movie. Come on, what I said. Okay, guys. So much we are on the time. So remember that you have your homework. Huh? What about Mario? Quiere que les diga todo que hoy a Mario le toca. Hoy Mario fue el ganador. ¿Saben? Eso de World Magic Teacher. De hecho, Frank, Mario Antonio. De hecho, Frank, de ahí saqué esa cosa del ganador. Así era. En la isla sacan un ganador, pero tienen que ver la movie para entender que no ganaba nada bueno. Mario Moreno. Dice que sí. Ya la vi, teacher. Ya me acordé. Que al final se escapa Jessica. Se escapan dos nada más. Exacto. Y agarran a los clones. Exacto. Ajá. Buena película. Nice movie. Esa mujer, quizá la mujer me traumó a mí, esa mujer. Desde entonces yo soy fan de ella, creo. Nice movie. Now, Johansson. Yeah. No, nice movie, the movie's good. La película es buenísima. I mean, I like it. Bueno, o sea, dependiendo del género, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en sci-fi es one of them. Of my favorite movie. Ya dije, para Navidad, Home Alone son de mis favoritas. Home Alone 1 and Home Alone 2. No more movies. Mi familia, ya vas a poner eso. Yes, but Home Alone 1 and Macaulay Culkin and mi pobre angelito uno. In English, it's called Home Alone. Pasa de moda. No, how yeah, do, esa es la palabra. How do you repeat say? Repeat la movie, teacher. How do you Home say Alone. Tradition, teacher? Tradition, that is a tradition, okay? That is a family, well, it's a tradition for me. Sí, es una tradición familiar. Home Alone. That's the way, Glenda. Home Alone, así se llama en inglés. Home Alone. Home Alone. Okay. Yo solo me acuerdo de mi pobre angelito. ¿Ah? Solo me acuerdo de la película de mi pobre angelito. That's the movie, Home Alone. Es de la película, así se llama. Así la traducen, mi pobre angelito. Uh-huh. In English, it's called Home Alone. Ya, voy ahí. Bueno. Ya la vi toda. Bueno. He visto la 3, la 4, la removie, el remake de la última que han hecho, pero no hay, son insuperables la número 1 y la 2. Sí, yo la primera vez que vi esa película, teacher, créame, que yo me morí de la risa, estaba con unos amigos. Yo creo que había una amiga por ahí que creo que rompió el pamper porque estaba demasiado. Es que mata de risa. Yeah, la primera vez que la vi, mata de risa. Yeah, that's why. Okay, guys, it's time. Algunos ya se fueron. Okay, you can close your eyes and go to your bed, students. Teacher, hi. Esta mejor. Now, come on. Don't put any song. Voy a ir al Black Friday ahorita, teacher, con esta música. That's it. That's true. Okay. Ay, no, compra algo. The final countdown. It's the final countdown. Okay, guys. See you on Monday. Vayan al Black Friday y ahí me compran y me lo mandan. Pero eso sí, no me lo tienen que mandar virtual. Me lo pueden mandar. Me escribe to the private, al privado. Solo Mario tiene 10 minutos que se va a ir tarde to the Black Friday. The other one you can go. Good night. Good night. Good night. Good night. Mario. So sorry, Mario, que el Black Friday le tocó los 10 minutos, Mario. Good night, Mario. Mario Antonio Moreno, I mean. El día del Black Friday. Sweet so dream, sorry. Mario. Vemos, Marlon. Come on, these guys. Wait, Mario. ¿Cuál es esa villa? Good night, teacher. Good night, Esau. Good night, bueno, aquí, ahí se retira. Pues, tell me, Mario, how can I help you? ¿Cómo le ayudo? Pues, hasta ahorita digo yo que vamos bien. Digamos, okay. Que tengo alguna duda, si se fija, creo que es el en el momento es de los que me pregunta. That's okay, it sounds good. I mean, espero yo poder solventárselas. Y pues, ahí estamos con las tareas, no he tenido problemas.
¿Cómo no? Digamos, siempre hay una cosita, digamos, que me da problema. Pero antes de contestar, trato de analizarla, ¿va? Y después responder. Pero, por ejemplo, la que creo que a todos nos dio problema fue la que tenía el apóstrofe. Esa, digamos, yo la seguí al siguiente día porque dije Sí. yo ya estaba cansado y ya lo pensaba bien, ¿va? Sí. Ay, Al no, siguiente es el de día, apóstrofe. al siguiente día continué, pero me daba Sí. siempre el mismo problema y de hecho ya lo había hecho con todas las posibles respuestas, según yo, y me daba siempre, me la tomaba como mal. Okay. Pero digamos, aprendí de eso Sí. y siempre trato de leer las instrucciones que nos da para salir bien, digamos. Por No, but ejemplo, that's okay. la tarea de ayer, a la primera me salió. Ah, yeah. Es un gran estudiante y tiene un buen teacher, you know. Sí, también. How will you? Ah, come on, you are a good student. I Y commit many mistakes. sí, digamos, a mí el inglés siempre me ha llamado la atención. Entonces me aprendí algunas palabras porque ya tenía un compañero que nos poníamos como a la par, ¿va? Y queríamos ver quién entregaba mejor, a quién salía mejor, y entonces tenía como esa rivalidad, pero Eso, sana. but it sounds good. Esa rivalidad es buena. Y, digamos, a mí me pasa de que algunas palabras puedo como más o menos traducir, ¿va? Lo que está escrito, pero me cuesta. Creo que estaba hablando con una de ustedes de las compañeras que se han quedado los 10 minutos de fama, que pasamos a eso, cómo traducirlo. Pensamos primero cómo se va a decir para pasarlo a inglés. Eso es lo que a mí me cuesta. Sí. Ajá. Obviamente, eso es algo que no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Hay generalmente, como le digo, va la práctica, pero sí requiere de cierta dedicación. Por ejemplo, a veces la gente me dice: mira, a mí me cuesta pronunciar, por ejemplo. Ah, le digo yo, una de las formas es cante, baje música, oiga música y cántela, pero no la traduzca. A veces con lo que le digo, va que en la mente va traduciendo. Y eso ya le va limitando un poco, tanto el que vaya saliendo fluido como que vaya entendiendo. La gente luego me dice: mire, y vocabulario, la única forma de adquirir vocabulario es leyendo. Y yendo, por ejemplo, cuando yo voy leyendo. Yo tengo una presunción de leer, he leído varios libros, Mario, pero en inglés puro habré leído quizás unos cuatro, y entre dos o cuatro, pero ¿por qué dirá la gente? Porque como el inglés no es mi nativo, yo cuando leo en inglés tengo que ir agarrando un diccionario. Entonces, Vaya, como por así página, marco que 5 a 10 palabras. O sea, en un libro no, la gente puede decir: ah, no, pero para ustedes son 10 palabras. Sí, pero ese proceso a mí de voladas me estresa. No es como para mí leer en español. O sea, rapidito me podría leer 10 páginas y no tengo problemas, pues. Pero en inglés, esa detención de ir esas palabras that I don't know, I mean, que esas que no conozco, así como que. Entonces es lo que más me ha costado de llevar a la lectura en inglés. sí, si se fija, yo casi siempre le digo, mire, pero esta palabra ya la habíamos visto, digamos, se me olvida lo que significa, pero sí recuerdo la palabra. Sí. Y yo soy igual, digamos, alguna palabra que no entiendo cuando estoy leyendo, la busco y ¿A trato dónde de la busca? traducir. Antes en un diccionario, ¿Y hoy? pero ya ahora en algún traductor de Vaya, internet. pero ese es otro detalle, Mario. A veces un traductor me va a dar la primera palabra que se le viene al. O sea, entonces generalmente use este, mire, Word Reference. Baje la aplicación. Esa es mejorcita realmente, porque es más académica. Le va a dar si es verbo, cómo se usa en una oración, le va a dar el ejemplo, le va a decir cómo se pronuncia. O sea, todo eso, word reference. Que digamos en un traductor, a veces, como le digo, si usted le pone
café a veces le pone coffee. Pero usted tal vez quería saber el color. Sí, casi siempre, como traduzco todo de inglés a español, a veces hay palabras que cuando las busco en el diccionario, digamos, no me cuadra, ¿va? Entonces trato de buscar otro significado. Pero este word reference le va a dar, o sea, no me están pagando nada. I mean, they are not paying me anything. No me están pagando nada. Solo que pues después de algunos añitos de experiencia, es de lo mejorcito que he encontrado. Bien completa. Okay. Y de ahí pues puede ver también las primeras aplicaciones que mandé. No sé si la vio. Fíjese que solo veo cuando mandan, pero como no me queda tiempo, a veces no voy, digamos, a medianoche y ya estoy. No, pero aquí. Me refiero, mandé no sé qué día, en los primeros días, no sé si les mandé unas aplicaciones, pero esas son aplicaciones. Ah, sí, las vi, pero no me queda mucho tiempo. Ajá, porque una de ellas tiene mucho vocabulario en inglés, es solo vocabulario. Sí, y lo bueno de esa es que la puede usar offline, es decir, aunque no esté en línea. Porque siendo honesto, a veces uno va hoy a los bancos o a algún lugar y a veces no haya qué hacer. Y hoy como ya te permiten ver el celular, a veces lo que uno hace es ver el celular. Sí, casi siempre. Y a veces sería bueno gastar el tiempo en eso, aprendiendo, ¿no? En el caso de ustedes ahí, I mean, watching the vocabulary. Tienen para ir oyendo el vocabulario, escribiendo, comparando vocabulario en inglés. Y la otra es puramente de conversaciones. Sí, fíjese que yo, igual que una de las compañeras que creo con la que ya tuvo plática, después de la clase, yo siempre me quedo ahí en el Duolingo. Ah, entonces, sí. Siempre practico y como ahí, a veces uno tiene que escribir, escoger las palabras, sí. Y otras veces tiene que hablar. Igual va, en este sentido, cada recurso vale, porque por ejemplo, en el caso de esta otra que le estoy diciendo, esta solo es casi de vocabulario. Duolingo completa todo, es decir, es más gramática, escritura y oída. Uh-huh. Esta también, pero quizás su punto medular es más el vocabulario. Sí, es que a mí me da eso todavía, va, como de hablar frente a otra persona, va, todavía me da esa pena, digamos. Temor. No estoy ahí acostumbrado, pero igual me pongo a escuchar música en inglés y pongo ahí los subtítulos. Ese es un problema, no los ponga. Lo que pasa es que quiero saber cómo. Sí, pero ahorita. Ah, bueno, pero palabra... no, pero cuando usted me está diciendo, pero está bien que ponga la letra, pero si pone los subtítulos ya piensa en español. Ya está bien del inglés y está bien del español y ese proceso lo corta. No, lo que dice en español, sino que. Ahí sí para seguirlo. De hecho, ahorita yo vi una y me mandaba YouTube Music y decía la letra. Y va como que es karaoke. Ajá. No, pero yo la música, pero todo está en inglés. La música. No, yo también, pero me refiero que por lo menos la música iba siguiendo la tonada. Ajá. Uh-huh. Sí, entonces ahí me pongo a. Estamos bien. A tratar de seguir, ensayar, digamos. Y últimamente me he puesto a ver la clase anterior, ¿va? Para ver si. Otra cosa que también puede hacer de vez en cuando hay. De hecho hay una aplicación, yo no la he visto, no la he revisado bien, pero hay algunas que se llaman como aprendiendo inglés con frases de serie, esa también es buena. O ver alguna película, no sé si tiene Netflix, por ejemplo, ver algunas series que ella vio, pero trate de irla viendo en inglés. Fíjese que no, porque como a veces es muy tarde, me queda más tiempo en el trabajo, ¿verdad? Sí. Es cuando yo pongo a veces música o cualquier otra cosita. Y ahí depends of everybody, I mean, depende de cada uno, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces. Pero eso sería, Mario. No sé si tiene. ¿Ah? Sí, de ahí con las clases, digamos, para mí es como reforzar cosas que más o menos ya sabía. Uh-huh. Y aprender otras que no. Uh-huh. Sí, como, digamos, this level is very basic. Este nivel es bastante básico. De hecho, uh-huh. Es el más básico. Sí. Pero en el primer link que mandó, ahí salí mal. Pero usted, sí, no vuelve a hacer. Pero lo voy a volver a hacer. Exacto, vuelve a hacer y revisa y se cuenta, tranquilo.
O sea, es decir, no hay problema, pues, digamos, de hecho, ese es, mire, voy a decir algo, ese es parte del aprendizaje, a veces uno aprende más de lo que se ha equivocado que de lo que le sale bien. Sí, porque de la, del primer link, como le digo, salí mal, va, saqué 0 de 10, va, y le dije a los hipotes también, pero en el tercer link que mandó, como ya me había equivocado y vi las malas, en esa salí bien. Ya ves, no more. Sí, vale. O sea, pero es... ahí estamos, profe. Cualquier cosa, usted sabe que hay. No, igual sí. Conmigo, Mario. Usted sabe que cualquier cosa ahí estamos para servirle. Sí. Y este me llega cuando, digamos, cuando se pone a hablar ahí con Franklin. Porque usted deja inglés, digamos. No entiendo mucho de lo que me dicen, pero bueno, de lo que dicen entre ustedes. Pero cuando usted da la respuesta, hay algunas palabras que sí, digamos. Ya comprende. Capto, ajá. Ah, that's okay. Pero ya al rato va a andar así usted, hombre. Don't worry. Sí, cabal. Vaya pues, Mario. You can close your eyes and go to your bed. Sí, profe. Ahí nos vemos mañana. No, bye. Ahí, no, mañana no. No, pero si no contesto, ya me va a escribir. Ah, bueno, si no contesta, entonces sí. Igual sí. No nos vamos a ver, solo vas a ver de mí. Nos veremos hasta el lunes. Okay. Nos vemos, profe. Bye. Nos vemos.